Estados Unidos ha bombardeado dos instalaciones militares vinculadas a Irán en Siria, en respuesta a los ataques contra personal estadounidense en la región, informó el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo hoy ataques de precisión contra instalaciones en el este de Siria, utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, IRGC, y grupos afiliados a Irán, en respuesta a los continuos ataques contra el personal estadounidense en Irak y Siria, dijo Austin en un comunicado oficial. Es la tercera vez en menos de 3 semanas que el ejército estadounidense ataca lugares en Siria que considera vinculados a Irán, que apoya a varios grupos armados, a lo que Washington culpa de un aumento de las agresiones contra sus fuerzas en el Lejano Oriente. Los ataques se llevaron a cabo contra un centro de entrenamiento y un piso franco cerca de las ciudades de Abu Kamal y Mayadén, respectivamente, agregó. El miércoles, Estados Unidos atacó un depósito de armas en Siria, vinculado a Teherán, y el 26 de octubre también atacó dos instalaciones militares en el país, que, según dijo, eran utilizadas por Irán y organizaciones afiliadas. Washington afirma que la serie de operativos es una respuesta a los repetidos ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, más de 45 desde el 17 de octubre, que han herido a decenas de miembros del personal estadounidense. Hay unos 2.500 soldados estadounidenses en Irak y unos 900 en Siria como parte de los esfuerzos para evitar el resurgimiento del grupo Estado Islámico. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.